Partido 4 de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston por el campeonato de la Liga Americana. Unos astros que empezaron a celebrar desde la parte alta de la sexta entrada con un batazo de Yulieski Gurriel, un doblete a lo profundo del jardín izquierdo para que Springer, Reddick y Altuve anotaran y pusieran 3 a 0 el marcador. En la séptima los astros aumentaron su ventaja, Brian McCann se envasó por error de la segunda base y González anotó el 4 a 0. Sin embargo, Nada estaba dicho hasta que el juez decidiera. Aaron Judge conectó un cuadrangular por el jardín central, encendiendo la artillería del Bronx. En esa misma entrada, Gary Sánchez conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho para empujar a Didi Gregorius. 4-2 estaba el partido. En la baja de la octava, Brett Gardner falló con un rodado a segunda. Fraser anotó el 4-3. El empate llegó otra vez por el juez. Judge conectó un doblete a lo profundo del jardín izquierdo. Para empujar a Jacoby Ellsbury. Y en esa misma baja del octavo, Gary Sánchez conectó un doblete a lo profundo de los jardines derecho y central para que Josh y Gregorius anotaran el 6 a 4 definitivo. El pitcher ganador fue Chad Green, quien trabajó dos entradas de un imparable, una carrera y dos ponches. Juego salvado para Aroldis Chatman con un episodio perfecto de dos ponches. La serie de esa manera se empata a dos victorias por equipo y este miércoles se disputará el quinto partido y el duelo de picheo será entre Dallas Keuchel y Masahiro Tanaka.